Lindo día desde Bogotá, Colombia. Hoy estoy con mi hermana Claudia que me está acompañando y queremos contarles acerca de los planes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mi hermana Claudia y yo estuvimos en Villa de Leyva con la familia un 1 de enero. Sí, llegué con mi esposo de Estados Unidos a pasar con mi familia el 1 de enero del 2020 y resulta de que los planes se dañaron porque fuimos al parque, teníamos grandes aventuras para disfrutar en diferentes lugares y me trepé en un cable y cuando iba ya pues A llegar. así, ya prácticamente llegando. Un árbol muy alto, tenía una rama sobresalía y me pegó en la cara. En el momento que me pegó en la cara, Dios mío, yo perdí como que la conciencia en ese instante y yo dije, ¡Oh, Dios mío, me va a matar! Lo único que yo hice fue tirarme hacia atrás y tuve ese accidente tan terrible que mis piernas se estrellaron contra una tabla y se me partió una pierna. Fue terrible, fue un desastre y se dañaron los planes. Se nos acabaron Se las acabaron las vacaciones. vacaciones. Pero y aparte de eso, la llanta de nuestra camioneta se reventó. No podíamos entender, como si le hubieran pasado un cuchillo. Y tuvimos que llamar la grúa y que vinieran por nuestra camioneta y que nos trajeran en un carro particular. Y mi hermana llevarla al hospital de Tunja. Allí le acabaron de dañar el pie porque se lo movieron. Qué dolor, ¿no? Yo me Oh, acuerdo que Dios mío. gritaba espantoso. Sí, eso fue algo impresionante porque resulta de que me acabaron de partir mi pierna, fue en el hospital. Sí. Yo no tenía tanto dolor para decir que se me había, era tan grande el dolor cuando Sí. fue en el hospital que me di cuenta cuando regresamos a Bogotá, allí fue donde me terminaron de partir la pierna. Y tuvimos que devolvernos, ella en una ambulancia y todos con el dolor diciendo, Señor, pero tu palabra dice en Jeremías 29:11, que tú has trazado para nosotros planes de bien, y es lo que yo quiero que ustedes vean hoy. No le crean al enemigo, pone tropiezos sobre nuestras vidas, pero el Señor tiene planes de bien. Hoy, Sí, ¿cómo está Claudia? la verdad le doy gracias a Dios porque los planes de Dios son perfectos, no Amén. son los planes de nosotros. Y si tú estás atravesando algo, una situación que estás planeando, no lo hagas sin el Señor, porque el Señor es el que manda en nuestras vidas. Y si hacemos nuestra voluntad, ¡ah!, que nos va mal. Pero Y con él con todo Él, sale bien. todo Te es bendecimos donde perfecto. estás y declaramos los planes de Dios sobre tu vida que son sí y amén. Sin importar las circunstancias que estés viviendo, Dios te ama y te cuida. Sí, Bendiciones. así es. Y también los invito a todas ustedes, mujeres hermosas, bellas. Vamos a tener un plan, pero guiados con el Señor Jesucristo, a un gran retiro de damas, a un gran Amén. retiro que tenemos para tener esa comunicación con el Rey. Allí nos Agosto vemos en 26 y agosto 26. 27.